La puerta del cementerio de Bormujo, que hemos hecho, como habéis visto, una tiradita larga antes de la previa del Doñana Trail Maratón, ¿vale? Hemos hecho unos 20 kilómetros, o sea, 10 kilómetros de ida y otros 10 kilómetros de vuelta. Y nada, muy bien, nos han salido 20 kilómetros, una media de 5,40. Estupendo, haciendo kilómetros, tirando las piernas después de Tour de Tania y una maravilla. Y ahora pues nos vamos a ir para casa y vamos a continuar con el tema de esta rutina de entrenamiento que tenemos. Así que venga, vámonos para casa. Hola chavales, mira, ya estamos aquí, ¿vale? Ya tenemos, mira, ya tengo, hasta, mira, el entreno lo tengo aquí preparado, ¿vale? No se ha visto mucho, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo mejor, ¿vale? Pero mira, antes del entreno, mira, os voy a enseñar una cosa que tengo aquí. Mira, esto me la ha hecho llegar un compañero, ¿vale? Tengo aquí un puñado, mira. Un puñado bueno, ¿vale? Mira, ¿ves? Carros de fuego. Ahí se ve, ¿vale? Mira, carros de fuego. Son pulseritas. Pulseritas de carros de fuego. Que es una asociación que hay aquí en Sevilla de una gente que se dedica a llevar a chavales que tienen algún tipo de enfermedad de estas raras. Pues se dedica a llevarlos a carreras. Y van con su carro adaptado y llevan al chaval ahí y van empujando el carro haciendo maratones, medias maratones y demás, ¿vale? Y ahora están vendiendo estas pulserillas, ¿eh?, de carros de fuego. Las están vendiendo porque tienen que comprar un carro nuevo. Porque claro, un carro que se adapte a un chaval que tiene una enfermedad más lo que vale que sea ya el plus, o sea, que tiene el que el carro valga para correr, entonces es una pasta. Y entonces están vendiendo estas pulserillas para comprar el carro para adaptado a este chaval para poderlo sacar e integrar en el tema del deporte y demás, y que venga a correr con nosotros por aquí por las calles, ¿vale? Entonces, mira, os voy a poner la web aquí
que es www.carrosdefuego.org. Y le echáis un ojillo y lo veis y a ver si os interesa lo que hacen y demás. Y podéis ir colaborando con ellos en esto, en que puedan comprar este carro para este chaval, para poderlo integrar en el tema del deporte y que vaya disfrutando con todos nosotros cuando vamos a hacer una prueba de esta, ¿vale? Y ahora sí, mira, ahora vamos a ir con el entreno que tenemos aquí preparado. El entreno, mira, antes de ir con el entreno os voy a explicar, ¿vale? Vamos a ir haciendo bloques en esta previa que vamos a llevar. Antes de ya empezar el entreno específico para los 101, vamos a llevar bloques de 2 semanas de carga y 1 semana de menos carga o 1 semana para el tema de la supercompensación. O sea, 2 semanas donde vamos a meter carga y otra semana donde vamos a entrenar, pero no le vamos a meter tanta carga y así el cuerpo va a asimilar todo lo anterior, ¿vale? Todo lo que hemos hecho las 2 semanas anteriores. Entonces, aquí tenemos un entreno que es más o menos de kilómetros, viene a salir más o menos los mismos kilómetros que los de las 2 semanas anteriores, pero con la variación de que tiene menos leña. O sea, son más kilómetros, o sea, son kilómetros suaves, trotando y demás, ¿vale? Entonces, mira, vamos a empezar con el lunes. Vamos a seguir manteniendo los 10 kilómetros de trote, ¿vale? 10 kilómetros suaves o 1 hora. O sea, si hay gente que vaya más lentito, pues 1 hora. Si hay gente que en 1 hora es capaz de meter 12 kilómetros, pues entonces 12 kilómetros, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer el lunes. En teoría viene a ser una media de 1 hora. No lo podemos tomar en plan suave y hacemos 1 horita de trote que nos saldrán unos 10 kilómetros. Pero el que vaya un poquito más lento, pues le saldrán en la hora 8 kilómetros. Y el que vaya un poquito más rápido, pues a lo mejor le salen 11 o 12. Pero el plan es pulsaciones medias y no elevando mucho y haciendo los kilómetros, la actividad en el cuerpo, pero tranquilito, ¿vale? El martes vamos otra vez, en vez de hacer series encuestas, vamos a hacer 8 kilómetros al ritmo que nosotros queramos, pero 8 kilómetros de sub y baja. O sea, nos podemos ir a un terreno que tenga sus desniveles y demás, y entonces pues por ahí hacemos 8 kilómetros, alternamos cuestas cortas y fuertes empinadas con cuestas más tendidas y bajaditas y demás. O sea, lo que viene siendo un sub y baja, un rompepiernas, 8 kilometritos, que a lo mejor nos viene a salir también una orilla, lo que viene siendo actividad de 1 hora, ¿vale? El martes también. Pero ya esto, pues claro, no va a ser la leña que le hemos metido la semana pasada el martes de la serie, pero bueno, vamos a tener nuestra leña, vamos a acostumbrar al cuerpo a las subidas y a las bajadas y eso va a ser buena cosa también, ¿vale? El miércoles vamos a descansar y el jueves vamos a ir otra vez a la leña, que no va a ser tanta, pero mira, es lo que digo, vamos a ir asimilando lo anterior y acostumbrando el cuerpo a lo que va a ser el entrenamiento, ¿vale? Entonces, mira, el jueves vamos a tener 5 kilómetros suaves. Vamos a empezar con nuestros 5 kilómetros suavecitos, pum pum, pum pum, trotando nuestros 5 kilómetros. Y cuando tengamos nuestros 5 kilómetros suaves, vamos a hacer un fartlek. ¿Qué es un fartlek, vale? Un fartlek es por tiempo. Vamos a hacer 6 minutos y recuperamos 2, ¿vale? Hacemos 6 minutos de leña y luego bajamos el ritmo y vamos trotando 2 minutitos, recuperando el cuerpo, ¿vale? Luego, 4 minutitos, otra vez de tema. Y luego, recuperamos otros 2. Entonces, de tal manera que vamos a hacer un fartlek de 6, 4, 3, 2 y 1 minuto. Y en medio de este ritmo rápido, recuperamos 2, ¿vale? O sea, 6 fuertes, 2 lentos, 4 fuertes, 2 lentos, 3 fuertes, 2 lentos y 1 fuerte y 2 lentos, ¿vale? Y luego ya, para acabar, pues trotamos 1,5 km o 2 para irnos para casa y ya enfría, ¿vale? Y ya. El viernes le vamos a meter otros 10 kilómetros o 1 hora, igual como hicimos el lunes, suavecito, ¿eh? En plan soltando patitas, si queréis, con vuestra música, en plan guay.
y así vamos a echar el viernes. Actividad física, una hora, manteniendo el cuerpo y adaptándolo a la actividad, que es lo que nosotros queremos, que el cuerpo se acostumbre a la actividad. El sábado vamos a descansar, porque el domingo vamos a volver a los 20 kilómetros. A los 20 kilómetros de trail. 20 kilómetros nos vienen a salir unas 2 horas o 2 horas y media de trail, ¿vale? Yo qué sé, un desnivel que me habéis preguntado alguno. Un desnivel le podemos meter, ¿qué digo yo? 500 o 600 positivos. Tampoco queremos meter mucha leña, ¿eh? 500 o 600 positivos, 20 kilómetros, eso va sobrado. Entonces, eso es lo que tenemos el domingo. Como ya os he dicho otras veces, esto es la guía. O sea, ahora ustedes lo podéis adaptar, ¿eh? A lo mejor decir, el domingo no puedo hacer la tirada, la tengo que hacer el sábado. Pues la hago el sábado. Entonces, los demás días, porque mi trabajo me coincide, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues ustedes lo vayan adaptando. El tema sí es lo que ya os dije, ¿vale? Tenemos que alternar un día de pulsaciones bajas con un día de pulsaciones altas. Nunca podemos hacer dos días de pulsaciones altas, porque entonces el cuerpo no va a llegar a asimilar lo que ya tenemos hecho. Entonces lo podemos juntar en bloques, ¿vale? Pulsaciones bajas, pulsaciones altas, descanso, pulsaciones bajas, pulsaciones altas, descanso, y así. Entonces ya cada uno lo va haciendo como mejor le venga. Eso movió esto ahí está. Cada uno lo va haciendo como mejor le venga, como le sea más fácil, para intentar de integrar el entrenamiento con la familia, el trabajo, lo que, como va la cosa, como nosotros nos gusta. Y nada, una cosita, si quiero que me vayáis diciendo en los comentarios cómo os va el entrenamiento, para yo irlo sabiendo y irlo poniendo de alguna, viendo cómo vamos manejando el tema ese, ¿vale? Si os parece muy fuerte, si no, si lo que ustedes veáis, ¿vale? Así que nada, dejadmelo un comentario, ¿vale? Que me interesa bastante eso. Y nada más, nosotros nos vamos a ir, vamos a dejar el vídeo aquí y nos vamos a ir a correr el Doñana Trail Maratón, 71 kilómetros desde aquí, desde Sevilla hasta la aldea del Rocío. Así que nos vamos y volvemos la semana que viene. ¡Adiós!